Fortnite volvería este año a iOS o Apple. Así como lo están escuchando, prácticamente podríamos confirmar que Fortnite volverá a iOS este año 2023. Y es que según información, de forma oficial en este año, la nueva normativa de la Unión Europea obligará a Apple a permitir que se abran otras vías de adquisición de software. Esto permitiría a Epic Games volver a operar en estas plataformas con su propia tienda u otro método. Como tal, podríamos tomar esto únicamente como una filtración, pero prácticamente ha sido confirmado por la cuenta de Apple Hub dentro de Twitter, con este tweet que menciona que Fortnite vuelve a iOS en este año. Del mismo modo, Tim Sweeney, quien es el CEO de Epic, si no me equivoco, mencionó que el juego llegaría el siguiente año en iOS. Esto fue tuiteado el 31 de diciembre de 2022, lo cual prácticamente es una confirmación de que tendremos Fortnite de regreso en Apple durante este 2023. Esto es una gran noticia, pues los usuarios de iPhone por fin volverán a jugar Fortnite después de casi 2 años y medio. La última temporada que pudieron jugar fue la temporada 3 en el capítulo 2, es decir, ya hace 2 capítulos y hace bastantes temporadas. La fecha es aún desconocida, he visto que algunos mencionan que ya se podía jugar en el iPhone 14, aunque creo que esto es falso. Realmente no se ha confirmado que esto sea de este modo, y yo no contaría con que esto suceda tan pronto, ya que si bien aparentemente esta ley es nueva, o este asunto referente a la política por así decirlo, yo supondría que esto tardará un tiempo, probablemente a finales de este año, por lo que aún falta bastante tiempo, pero es una buena noticia para estos usuarios de la manzanita. Anteriormente ya podrían jugar mediante GeForce Now, y me parece que hay algún otro método que no conozco, pero es mejor jugarlo directamente. Cuando llegue la fecha en que Fortnite vuelva a iOS, aquí les avisaré en el canal. En otras noticias, muchos se preguntan cuándo llegará la nueva actualización, ya que la última que tuvimos fue a mediados o un poco antes de medio mes en diciembre. Eso quiere decir que nos estamos acercando a un mes sin actualización, aunque realmente llevamos aproximadamente 3 semanas. De momento se esperaría que esta nueva actualización llegue el próximo martes 10 de enero, pero en realidad no se ha agregado a los servidores de espera la nueva actualización, por lo que es posible que llegue hasta el día 17 de enero. Es decir, pasaría exactamente un poco más de un mes desde la última actualización a la llegada de la nueva. Ya se está testeando la actualización 23.30, pero en realidad ni siquiera ha llegado la actualización 23.20, que tiene bastante peso encima, ya que llevamos casi un mes sin actualización y mucha gente espera bastante contenido nuevo en la llegada de esta 23.20. Pues recordemos que los empleados de Epic Games estaban de vacaciones, así que tocará esperar para tener nuevo contenido. Ya terminaron sus vacaciones, pero hay que esperar a que llegue la actualización, y cuando se dé la fecha, aquí se las traeré. Hablando de la actualización, en el video pasado olvidé mencionarles que ya está confirmada también una colaboración con Dead Space, además de las que les mencioné con One Piece, Family Guy y Lady Gaga. Técnicamente esta colaboración debería llegar el próximo 23 de enero, es decir, en unas cuantas semanas. Es decir, esta colaboración llegaría en un día lunes, lo cual generalmente no sucede. Yo diría que es más probable que llegue el día 26 o el día 19, que ambos son jueves, y es cuando comúnmente salen nuevas colaboraciones. Y este contenido de Dead Space debería de agregarse en la siguiente actualización, por lo que falta poco para conocer lo que tendremos con esta nueva colaboración de Fortnite por Dead Space. Y si recordarán, les comenté que Dead Space está en las encuestas donde se habla de las posibles colaboraciones de Fortnite, así como muchas otras muy interesantes. Si quieres conocerlas, estarás viendo aquí en pantalla esta lista de reproducción. Game Over, nos vemos en un próximo video.